Buenas tardes, saludamos a la audiencia de Confidencial Colombia, que hasta ahora, hoy es martes 25 de agosto, son las 2 de la tarde, un minuto. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta a esta hora, a esta transmisión especial que estamos originando aquí en Confidencial Colombia a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Periscope y en YouTube. Los saludamos hoy cuando se han presentado una serie de anuncios en las últimas horas sobre las medidas que han tomado las autoridades tanto en Bogotá como a nivel nacional de cara a lo que será la nueva realidad. Y por eso saludo a esta hora a mi compañero de la redacción, Óscar Sevillano, con quien haremos un resumen sobre estos anuncios. Óscar, buenas tardes y gracias por estar aquí en esta transmisión especial de Confidencial Colombia. Buenas tardes, Schneider, y buenas tardes también a toda nuestra audiencia. Como usted bien lo dijo, Schneider, tenemos una nueva realidad en Bogotá y en todo el país. Esta realidad ya nos obliga a los ciudadanos como tal a cuidarnos de la pandemia del COVID-19. Bien se le dijo a la alcaldesa de Bogotá que no declarara más cuarentenas porque los comerciantes se iban a quebrar y esto iba a traer una cantidad de ruinas para las familias bogotanas de estrato 3 y 4 especialmente, que es donde están las pequeñas y medianas empresas. Pues al parecer la presión hizo efecto y ya soltó un poco. En esta ocasión ya fue consciente de que en adelante es a los ciudadanos a los que nos corresponde cuidarnos, porque ya el Estado como tal expidió las medidas necesarias, hizo lo que estaba en sus manos, pero ya es hora de que los colombianos como tal empecemos a cuidarnos y empecemos a acatar esas medidas para que no haya un rebrote del COVID-19 en el país y no sea necesario otra nueva cuarentena estricta. Recordemos lo que dijo en las últimas horas la alcaldesa Claudia López, por lo menos en las localidades que todavía quedan en cuarentena, esta finalizará la noche de este miércoles. Pero contémosle, Oscar, un poco sobre estos anuncios, las nuevas actividades que entran y cómo funcionará la ciudad desde este jueves. Pues bueno, Schneider, de lunes a domingo tenemos las actividades esenciales, es decir, las que no han parado precisamente porque son totalmente necesarias, necesarias creería yo que a un 200%. Esto tiene que ver con la policía, esto tiene que ver con los servicios médicos, con los servicios funerarios, con la vigilancia privada, con todo el cuerpo de salud que presta sus servicios en clínicas y hospitales del país. Estas son personas, son ciudadanos, son trabajadores que nunca dejaron de prestar sus servicios y que efectivamente trabajarán de lunes a domingo o de domingo a domingo, como bien se dice. Dentro de estas medidas, pues tenemos que las oficinas y servicios profesionales funcionarán entre semana, menos los días jueves, con posibilidades también de teletrabajo, esto en un 70%, lo que quiere decir que si una entidad o si determinada empresa desea distribuir las personas para teletrabajo y otras para actividad presencial, lo puede hacer. Esto lo harán de lunes a jueves. También trabajarán ¿cómo es que se dice? La manufactura y el comercio al por mayor operarán también de lunes a jueves entre las 10 a.m., es decir, las 10 de la mañana y las 7 de la noche. También se dará apertura para que funcione Bogotá Despierta con planes pilotos. Este tema de Bogotá Despierta tendrá que ver más que todo con San Victorino y el Centro Comercial Gran San, que son los que realizan estos eventos. Los parques serán reabiertos al público. En este sentido, pues entrarán nuevamente en funcionamiento el Parque Timiza, el Parque Simón Bolívar, el Parque El Tunal y se reabre la ciclovía. También el aeropuerto funcionará con 14 rutas nacionales entre el 12% de su potencial de pasajeros. Los hoteles tendrán nuevamente apertura. Y en sus áreas comunes podrán funcionar con un 35% no más,
Transmilenio pasará del 30% al 50% de su capacidad y los colegios tendrán la oportunidad de establecer acuerdos con los padres de familia para mirar si es posible regresar, que los alumnos regresen de manera paulatina, de manera escalonada a las aulas escolares, eso sí, con un 20% de ocupación no más. Bueno, pues digamos, esto en lo que tiene que ver con las medidas que la alcaldesa Claudia López expidió para Bogotá, con el fin de que Bogotá comience la reactivación económica. Recordemos que los comerciantes han estado haciendo marchas y protestas pidiéndole que por favor pare ya la cuarentena porque están a punto de quebrarse. Así es, Óscar, ese importante resumen que usted nos hace, nuestros lectores y nuestra audiencia podrá encontrarlo en confidencialcolombia.com, donde también podrán además consultar los planes de reactivación en otras ciudades del país, como la ciudad de Medellín, que ayer en horas de la mañana también dio a conocer cómo se reactivará su economía en los próximos meses, Óscar. Y hay que decir que ya las ciudades se alistan para esa reapertura gradual de esta nueva normalidad que han denominado las autoridades. Hay ciertos sectores que todavía no se van a reactivar y uno de esos sectores, Óscar, es el de la vida, el de la rumba, el de la vida nocturna, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Y por eso hoy en Confidencial Colombia hemos decidido invitar a la doctora Adriana Plata Santiesteban. Ella es la directora ejecutiva nacional de Asobares, esta agremiación pues que representa los intereses de los bares y las discotecas en Colombia, y por eso le damos la bienvenida aquí a Confidencial Colombia, doctora Plata. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Confidencial Colombia. Muy buenas tardes a todos los que en este momento se encuentran conectados. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, doctora Plata. Como decíamos hace un momento, pues ya de cierta manera el país vuelve a retomar la normalidad en esta nueva normalidad que han denominado las autoridades, pero el sector de bares y discotecas, por lo menos en la ciudad de Bogotá, no se va a reactivar. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes y cuál es el llamado que ustedes están haciendo a las autoridades? Bueno, llevamos desde el 14 de marzo completamente cerrados en una decisión completamente voluntaria. Ese 14 de marzo los establecimientos decidieron, los empresarios, por el cuidado de los colombianos, cerrar voluntariamente sus puertas. A hoy, pues, celebramos ya estar en esta agenda de reactivación. Son 5 meses en donde nuestros negocios han estado completamente clausurados, sin caja. Lastimosamente muchos de ellos ya hoy han cerrado completamente. Así que celebramos y recibimos con mucha esperanza este inicio de esta reactivación. Como siempre lo hemos planteado, creemos que esta reactivación es gradual y segura, empezando con los restaurantes y los gastrobares y muy pronto siguiendo con los bares y las discotecas. Veníamos planteándole al gobierno nacional esa gradualidad, una gradualidad que le permita también a cada territorio ir midiendo todas las variables para poder aperturar la siguiente fase. Así que es un inicio, no es el panorama ideal porque obviamente no es una reactivación 100%, pero es el inicio de volver a llamar el tejido empresarial, volver a llamar a los equipos de trabajo, volver a gestionar economía, que es lo que hace nuestro sector. Doctora, en lo que tiene que ver con Bogotá, se dio la posibilidad para que los restaurantes, algunos restaurantes, no todos, funcionen en espacio público, obviamente con algunas medidas de distanciamiento. Y los bares, los gastrobares especialmente, podrán funcionar y podrán también, pues, vender bebidas alcohólicas. Es esta medida, de cierta manera, los deja tranquilos, los deja contentos o los deja insatisfechos. Vuelvo y digo, es un escenario de inicio, es un escenario de esperanza, no es el escenario ideal, pero creo que como ciudad, la alcaldía ha tomado todas las medidas para poder cuidar primero la salud y en eso hemos sido completamente solidarios. El hecho de poder incluir los gastrobares en la misma línea de reactivación de los restaurantes es un gran logro que nos deja una posibilidad muy grande porque sí hay muchos establecimientos que ya antes de la pandemia tenían la inclusión de la comida en sus ofertas, incluso por un tema de consumo responsable, que es una de las
premisas de nuestro sector. Realmente, muy pocos escenarios son aquellos que solamente estaban vendiendo licor antes de la cuarentena, porque ya incluían todo el tema de cócteles sin licor, oferta de bebidas sin alcohol y sobre todo el tema de comida. Entonces, vuelvo y digo, no es el escenario 100% ideal, pero es el escenario de oportunidad para que más empresas no mueran, porque a hoy tenemos un escenario donde casi 12.000 establecimientos en el país ya cerraron definitivamente sus puertas, y haber continuado en la misma situación, lo único que hubiera hecho era aumentar esas cifras. Ese escenario que usted nos plantea, y que en los últimos 5 meses el flujo de caja de esos establecimientos ha sido prácticamente cero, ¿plantean ustedes o hacen algún llamado al gobierno para, no sé, estas ayudas que han brindado o estos créditos que se han abierto en otras líneas también se apunten a esta población? Desde el principio hemos hecho un trabajo muy articulado con los ministerios de Comercio, Viceministerio de Turismo, con el Ministerio del Interior y de Salud, para poderles llevar a conocer la situación del sector. Algunas medidas que solicitamos al principio fueron adoptadas, otras en este momento seguimos impulsando para que se mantengan, como fue el tema del hipoconsumo por el resto del 2020, como lo fue hasta el mes de julio el IVA de los arriendos, que sí es en nuestro sector un valor muy alto. Y hemos venido a cada cartera haciendo diferentes tipos de solicitudes para que ese tejido empresarial se pueda mantener. Lo que tú hablas de las líneas de crédito, lastimosamente, muchas de las ayudas que el gobierno dispuso por medio de Bancoldex no llegó a nuestro sector, no por el tema de la línea en sí, sino que al llegar a la banca de primer piso, al llegar al sector bancario, se frena porque nuestro sector, para el sector bancario, es un sector de alto riesgo. Entonces, cuando llegábamos y decíamos, tengo un bar, tengo un restaurante, estoy en general el sector de turismo, lastimosamente muchos créditos fueron negados por esa calificación de riesgo que tiene el sistema bancario. Ya hemos hecho esa solicitud al Ministerio de Comercio. Se están estudiando algunas figuras en donde Bancoldex pueda tomar ese rol de banco de primer piso, y todos esos requerimientos pues disminuyan y sean un poco más flexibles con el sector. Digamos que también en esto es importante decir que para el sector bancario era riesgoso prestarle a un sector que no tenía una fecha fija o cercana de reactivación, y muchos empresarios ni siquiera solicitaron créditos por lo mismo. Si yo no sé cuándo voy a empezar a facturar, cuándo me voy a reactivar, pues probablemente endeudarme me va a dejar es un problema adicional al final. Pero discúlpeme, doctora Adriana. El presidente de la República insistió mucho en que la plata estaba garantizada y que los bancos podían prestar porque el gobierno nacional era una especie de seguro para en ese riesgo. Sí, sí, muchos empresarios medianos o pequeños de bares y restaurantes que no pudieron acceder a ese crédito, tuvieron que cerrar, significa entonces que el gobierno estaba diciendo mentiras. No, vuelvo y te digo. El Fondo Nacional de Garantías, en las últimas líneas de crédito que ha sacado, ha sido mucho más amplio en esa garantía, en la figura de garante para el sistema bancario. Lo que te digo que ha pasado es que si tú no tienes claro que que tu negocio va a volver a activarse en un corto plazo, tú como empresario incluso te restringes de endeudarte más. Sí, muchos negocios prefirieron cerrar sus negocios y esperar un poco una reactivación mucho más segura que endeudarse, seguir manteniendo un negocio completamente cerrado, nóminas y demás, cuando no hay una actividad económica que permita ingreso. Porque por más que haya garantías, estos créditos tienen unos tiempos de gracia específicos, 3, 6 meses. Entonces, si ese tiempo pasa, algunos de los que lograron al principio acceder a estas líneas ya hoy se encuentran con que sus negocios siguen cerrados, pero sus meses de gracia ya se van a caducar.
Entonces, no es que el gobierno haya dicho mentiras en el tema, sencillamente que cuando se aterriza al sistema bancario, sí había una dificultad al principio. Hoy en día hay unas líneas de crédito un poco más aterrizadas a las necesidades del sector y están en ese diálogo. Lo que pasa es que lo que te digo, endeudarse no es la solución para muchos empresarios. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con la doctora Adriana Plata, ella es la directora ejecutiva nacional de Asobares, y los invitamos a ustedes que nos siguen a esta hora a través de nuestras redes sociales a participar de esta conversación con el numeral Bares para cuándo. Quiero preguntarle, doctora Plata, porque en las últimas horas decíamos que la alcaldesa de Bogotá hizo anuncios en esta materia, sin embargo, pues dejó claro que por ahora los bares no van a abrir en la ciudad, por lo menos no como venían haciéndolo antes de que empezara la cuarentena. También el gobierno, pues en principio cuando anunció los protocolos hablaba de que no se podía vender licor. Esta mañana el viceministro del Interior pues daba una declaración en sentido contrario, abriendo la posibilidad de que se vendieran licores en algunos establecimientos siempre y cuando los municipios aprobaran pues esta solicitud. Quiero preguntarles sobre el panorama, no tanto de Bogotá, sino a nivel nacional que tiene Asobares. ¿Son optimistas o creen que definitivamente pues de aquí al mes de diciembre los bares en el país no van a poder abrir por lo menos como lo tenían o aplicando los protocolos que se han establecido? Pues yo te puedo decir que a nivel nacional el diálogo con los empresarios está enfocado en este momento a cuáles serían esas condiciones, esos acuerdos de operación. Definitivamente el empresario está jugado a poder operar, así sea en unos formatos un poco restringidos. ¿Qué nos preocupaba al inicio de la semana y desde la semana pasada? Era ese anuncio de no poder vender bebidas con alcohol, porque digamos que no se puede medir un piloto si no tienes todas las variables. Una de las preocupaciones más grandes de las autoridades siempre ha sido ese comportamiento del ciudadano cuando ya inicia la ingesta de licor. Por eso esta apertura debe ser gradual, por eso debemos evaluar cada fase. El hecho de que ya entren los gastrobares nos permite ir evaluando, ir analizando todo lo que tenemos que tener en cuenta para esa próxima reapertura. Hablar de fechas, hablar de términos fijos, pues lastimosamente no lo podemos hacer todavía, porque tú lo has dicho, el gobierno nacional tendrá restringidas esas actividades hasta que el panorama también a nivel de salud pública sea mejor. Lo que nosotros desde la asociación hacemos es como tratar de generar propuestas que nos permitan ese equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía. Hay, en estos momentos, doctora, hay muchos empresarios de bares y restaurantes que tomaron la decisión de cerrar sus negocios porque no tenían la manera de sostenerlo. ¿Qué posibilidades hay, doctora, de que ellos reconsideren esta idea y se den la pela como por levantar sus negocios? Óscar, es que esas ya son decisiones empresariales. Sí, realmente cada empresario sabe hasta dónde va a poder mantener el tema. Yo te puedo decir que sorprendentemente es un sector resiliente. Es un sector que todavía le apuesta a que podamos volver. Sí hay un gran sacrificio y sí hay un gran número de establecimientos que ya tuvieron que entregar, sobre todo por temas de gastos operacionales, en donde el tema de los arriendos, por ejemplo, fue una de las variables que más llevó a los empresarios a cerrar, porque un local con la categoría de local comercial, con el tema de ser destinado para una actividad como bar, es probablemente en el mercado uno de los arriendos más costosos, más altos por el sector al que se dedica. Con una caja completamente en cero, 6 meses, pues realmente el modelo de negocio es muy difícil. Yo te puedo decir que hay muchos empresarios que todavía le apuestan a poder volver, que todavía están conservando sus negocios con un gran sacrificio, y ese sacrificio pues tendrá que verse y ser reconocido con las normas y con las
directrices que nos den los diferentes entes de gobierno nacionales y distritales. Doctora Plata, yo tengo una pregunta final de mi parte y es que nos cuente un poco sobre los protocolos que tenemos entendido. Ustedes han venido trabajando hace ya un tiempo. ¿En qué consisten y cómo se aplicarían esos protocolos de bioseguridad? Bueno, no es algo diferente a lo que ya nos han venido trabajando desde la resolución 666, la 1050, que ya salió para el sector de establecimientos con venta de comida. Es el control de cada una de las áreas del establecimiento, desde el momento en que ingresa el cliente, pero detrás de eso, como todos los procesos y procedimientos en las áreas de trabajo, desde cómo recibo mis insumos, mi materia prima, esa relación con mis proveedores, esa relación con mis empleados, elementos de protección personal, señalización de los de las áreas de trabajo. Ya a nivel de infraestructura del local, al igual que el sector de comidas, pues distanciamiento de las mesas o de los grupos, y en ese distanciamiento, digamos que hay unas recomendaciones, y es o tú separas la mesa una de otra, llámese mesa o grupo de asistente, esos 2 metros que nos están pidiendo, o hay algunos sistemas de barrera que están siendo válidos en ese proceso de implementación, tipo mamparas, divisiones en acrílico y demás. Cada establecimiento deberá traducir esos protocolos de bioseguridad en un programa interno de bioseguridad que incluye capacitar a su personal en todo el tema de manufactura de los alimentos, pero también de servicio al cliente, de cómo lo recibo desde el momento que llega, esa toma de temperatura, esa desinfección de manos y calzado. Tengo que llevar un registro en esta primera fase que están apenas abriendo, como los gastrobares y los bares. El sistema de reservas previas va a ser muy importante también para tener como un poco el control de lo que más le preocupa a las autoridades, y es que tu sitio no se vuelva un sitio donde se genere una aglomeración, ¿sí? Y ya a nivel de servicio es esa comunicación con el cliente donde, como les decía, aquí también es importante el mensaje al ciudadano, y es todos queremos salir, todos queremos ir a un restaurante, todos queremos de pronto ir y compartir una copa con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, pero en este caso, como ciudadanos y como consumidores, vamos a tener que también un poco reaprender nuestro comportamiento y ser también un poco colaborador con el tema. Si yo voy a ir a un bar, pues tengo que aceptar que ese bar me va a poner unas condiciones de permanencia, de admisión, de comportamiento, el tema del uso del tapabocas cuando llego, solamente me lo voy a poder quitar si estoy en mi mesa haciendo el consumo de alimentos y bebidas, pero si quiero hacer circulación en el sitio, si quiero ir al baño, simplemente si quiero hacer movimientos, pues tendré que volverlo a poner. Y ese derecho de admisión y permanencia se vuelve todavía más fuerte porque acá es un tema de corresponsabilidad. El empresario está cuidando a sus equipos de trabajo, los equipos están cuidando a sus clientes, pero los clientes también deben entrar en ese rol de cuidado personal y colectivo. Doctora Adriana, para finalizar, no sé si usted quisiera enviarles un mensaje a nuestros amigos, porque creo que todos tenemos un amigo o una amiga que es dueña o administradora de un bar o de un restaurante, que en esos momentos pues se ven aprietos precisamente por la pandemia, por todos los efectos, todas las consecuencias que trajo la pandemia. Entonces, no sé, doctora, si es posible usted les pueda enviar un mensaje, valga la pena decirlo, de esperanza. Bueno, el que es empresario, Oscar, el que tiene un sueño, el que creó un concepto, el que diseñó en su mente y en su cabeza ese bar con ese estilo, con ese concepto, sabe lo que invirtió, sabe lo que le costó, sabe lo que realmente construyó. Este es un momento donde este sector, que siempre ha sido tan estigmatizado, está tomando otra forma, está tomando también otra identidad ante las autoridades, y es un momento también de mostrar que somos un sector que puede cumplir, que puede cuidar a sus equipos de trabajo y a los clientes. Sé que es difícil mantener la esperanza que después de 5 meses
esa voz de tranquilo no es tan fácil de recibir, pero también sé, porque lo he hablado con mis empresarios, lo he hablado con los afiliados de Sobares, sé que hay muchos que no van a permitir que sus proyectos, que sus metas simplemente desaparezcan. Hay algunos que ya hoy tal vez perdieron esa batalla, pero estoy segura que muchos de ellos van a regresar muy pronto. Está Santi Esteban, directora nacional ejecutiva de Sobares. Muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia y contarle a nuestra audiencia las impresiones que tienen desde este sector sobre los anuncios que han hecho en las últimas horas las autoridades. Muchas gracias a ustedes por este espacio y a todos los que están conectados. Un gran saludo, muchas gracias. Y Oscar, pues no sé si tengas un comentario final sobre las impresiones que acaba de entregar aquí en confidencialcolombia.com la doctora Adriana Plata. Pues bueno, bien lo dijo la doctora, el momento no es fácil, el momento es difícil, pero bueno, hay que seguir con ese sueño de empresario, porque como bien lo dijo la doctora Adriana, si uno es empresario, no sabe muy bien a qué le apuesta y no puede de pronto como truncar sus sueños, como truncar sus esperanzas, por muy difícil que sea la situación. Yo lo dije, yo tengo amigos que son dueños de bares, que son dueños de restaurantes y en estos momentos se están viendo en aprietos precisamente por las consecuencias que trajo la pandemia. Y sé que no es fácil el momento por el que atraviesan y por eso entiendo a la doctora Adriana cuando da ese mensaje de esperanza. Porque hay que decirlo que, como ella lo mencionaba al principio, ese sector, digamos que fue el primero en cerrar sus puertas de manera voluntaria y posiblemente va a ser el último que abra sus puertas al público en esta nueva normalidad, pues por los riesgos que conlleva, como han dicho las autoridades, el tema de que pueden convertirse en un foco de contagio, pero pues esperemos que puedan sortear esta crisis. A ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial y los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales y a confidencialcolombia.com. Gracias, Oscar. Gracias, Steiner.